ojo que se viene un partido de gran nivel, que como los locales ganen hoy, suben de categoría y clasificación mundial de esta jornada de la FUT Champions. Saldrán seguramente, como dice el Cholo, con el cuchillo entre los dientes. ¿Cómo no va a subir a nivel esta competición? Fíjate lo que tenemos hoy, que el equipo local puede subir de categoría. Es impresionante. ¿Qué más incentivo querés? Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. 49 goles, han escuchado bien, lleva 49 goles y está a un pequeño paso nada más de conseguirlo, lo da hoy. Tanto la gente que vino a la cancha para verlo y nosotros también, pero lamentablemente tengo que decirte, Fernando, que... ¡Gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Se enredaron desde el fondo. Neymar. De momento. Este será tiro libre. Bien ganada la tarjeta, pero ahora tiene una enorme responsabilidad para jugar el resto del partido molestado. Renato Sánchez. João Cancelo. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. ¡Tienen la bocha y se van volando! Cristiano Ronaldo. El balón que sale disparado. A ponerse de pie, que la tiene Best. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Serge Gnabry. Es buena esa pelota. Nada de complicación, la bocha al córner. Que la juegue desde el córner, dice el árbitro. Y ahora el córner corto que busca compañero. Serge Gnabry. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y ahí está. Bien marcado, prosigue el juego. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Va a jugar por el costado. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Córner al corazón del área. ¡Atento, zapatazo! Pero así también le quiere disparar. No le van a hacer daño alguno. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Ahí va Cristiano. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Controla la pelota Best. ¡Qué espantosa esa barrida! Este le va a sacar tarjeta, seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Yo no creo que vaya el arco que tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. ¡Ahí la tiene el arquero! Este puede ser un error que le cueste caro al portero. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. En control de...
del balón. Fino para el disparo. Parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Campo. A ponerse de pie, que la tiene Best. Thiago Silva. Balón interceptado en la mitad del campo. Serge Gnabry. Llega cortando bien y recupera. La pelota la tiene dueño. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Y la bocha que vuelve. A ponerse. Se va a animar. Tapó bien la defensa. Fácil recuperación del balón. Controla la pelota Best. Y ahí le pide la pelota. ¡Ah! ¡Qué erazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Decide jugar en corto el córner. Ese buen centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Trabajo en conjunto hizo posible que evitaran la contra. Ahí tiene la pelota Figo. Renato Sánchez. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Marcel Hastenberg. Se fue larga la pelota. Le queda el arquero nomás. Asumiendo riesgo, el arquero se queda con ella. ¡El zapatazo de Cristiano! Separan todo dentro del área para defender el tiro de esquina. Ocasión desperdiciada, así no se hace. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Gran vuelo de la pelota, vieron el espacio y lo consiguieron clavar desde el tiro de esquina. Ahora, el centro espectacular, pero el gol. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. No va a permitir este juego el árbitro. Tiro libre. Neymar. Linda primera parte que hemos visto. Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Lateral. Marcel Hastenberg. Serge Gnabry. ¡Gnabry! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? Qué poquito le duró la alegría del gol. Se durmieron los laureles.
Resultado empatado. ¿Cerrará sí o habrá más sorpresa? Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Number 4, Serge Gnabry. Neymar. Atento que desde ahí le puede pegar. ¿Quién tiene la pelota, Figo? Neymar. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí la lleva Neymar. ¡Le pega la pelota! Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Raúl. Hermosa asistencia y peligro. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Recupera, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Atento que parece buena. Ahí va Cristiano. La pelota. Atento que se viene. Pelota que se va desviada. Vaya, que estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Le queda todavía media hora al compromiso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Alex Téllez. Cristiano. Alex Téllez. Esta puede ser buena. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Serge Gnabry. Hay espacio para meter la bocha. João Cancelo. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Neymar. Ha sido una de lujo, maravilloso. Ahí lleva la pelota Figo. João Cancelo la lleva. Cierra bien el centro. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. De nuevo se acampa. ¡Travesaño! Apareció uno de... No deja pasar esta acción el árbitro y señala la... Falta. Yo creo que otra oportunidad la van a tener, pero hay que seguir intentando, ¿no, Fernando? Renato Sánchez. Y después de la entrada, la pelota lateral. Neymar. Y sigue con su magia tocando el balón.
Ahí tiene con quién apoyarse. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡El disparo! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tiro de esquina al centro del área. Y la jugada que no se concreta. Bien señalada la falta por el árbitro. Marcel Hastenberg. Mikhail Balak. Tiene la pelota atadita a los pies. El árbitro no pita nada. Siga. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. A ver si logran aprovechar los últimos minutos del partido. Son 5 los que les quedan a este empate. A punto de llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo. Controla la pelota Best. Ahí se viene, lo va a tener. Campbell. George Best con el balón. A muchos nos queda la sensación de que de George Best vimos poco, pero de los pocos que vimos muchísimo. ¡Ovación para Neymar! ¡Enorme pase! ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Esta puede ser la jugada del triunfo. ¿Quién tiene la pelota, Figo? ¡Era boca! Se pica demasiado temprano. La van a agarrar siempre en offside. Neymar. Renato Sánchez. Marcel Hastenberg. El central nos dice que nos vamos a la larga. Emocionante final de un partido que supera la expectativa. Hay tiempo extra. Fantásticas imágenes que nos deja la grada. Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. Estima, ¿es habrá energía en esas pilas aún? Llega cortando bien y recupera. A la pelota larga y parece que va a llegar. Y en esta jugada ni fu ni fa. Hasta todo bien esa pelota. Diego Silva. Cante. Ahí lleva la pelota Figo. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Absurda pérdida de pelota. Ahí la lleva Neymar. Preciso Neymar. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Alex Telles. Neymar. Se viene y está acompañado. Neymar que no logra entregarla bien. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Ha mandado la pelota lejos de su área.
Fuerte despeje para alejarla. Hidetoshi Nakata. Hidetoshi Nakata, que llegó a brillar en el fútbol italiano con su capacidad de pase, su agilidad, su habilidad, su gran disparo de larga distancia. ¡Rabiot! ¡Oportuna cruce! ¡Campbell! ¡Gran cruce! Vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Quieren romper el empate. El árbitro que pita el final. Comienza ya el segundo tiempo extra. Prepara la garganta, Fernando, porque me parece que en estos 15 últimos minutos te van a hacer gritar de lo lindo. ¿Quién tiene la pelota, Figo? Campbell. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Se le fue la pelota. Y sigue con la pelota Thiago Silva. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. ¡Cuánta capacidad atlética para deshacerse del peligro! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Kanté. ¡Ahí se viene, lo va a tener! Renato Sánchez. ¿Quién tiene la pelota, Figo? Ocho minutitos están quedándole al partido. Marcel Hastenberg. Va a tirar la pelota por afuera. Buena respuesta del contrario para ver que decirle la buena el pase. Serge Gnabry. ¡Gnabry! Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y ahí está Marito y con el negrito Cosia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro. Muy listo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Quedan 5 minutos más en este tiempo extra. Es el comandante Cristiano Ronaldo. Continuará y me parece que llegamos a los penales. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Fácil recuperación del balón. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos más. ¡Define el partido! ¡Define! Y han conseguido alejar el peligro, era buena. Gracias al arquero, todo sigue igual. Sin problemas para llegar a esa pelota. Y con este empieza la tanda de penal.
ya se encamina a patear. Así es como se patea un buen penal. Tranquilo, sin problema. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. Un arquero de época, Manuel Neuer. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? Y marca desde los 12 pasos. Termina el gol, cuánta calma. Qué tranquilidad, qué nervios más templaditos. Cristiano demostrando su calidad desde los 12 pasos. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Con toda la presión de su equipo encima, sabe. ¡Enorme, gigantesco, tapado! Ocasión desperdiciada, así no se hace. ¡Golazo! ¡Golazo! Gran vuelo de la pelota, vieron el espacio y lo consiguieron clavar desde el tiro de esquina.